estrellas y sabemos que no hay hoteles de 10 estrellas. En esta área de Yorkville es muy cara, señores. Los condominios en esta área inician más o menos, depende, los que están aquí de entrecito, más o menos de 1.8 millones de dólares para arriba. Pero si ustedes nomás se mueven media cuadra, una cuadra más lejos, 1.5 millones de dólares para arriba. De verdad. Señores, todo lo que es en el downtown, en el centro de la ciudad, ¿verdad? Es más caro. ¿Hay alguno vacío para usted? Claro, siempre hay. ¿Quién rente o vende? ¿Qué quiere, rentar o comprar? Lado dos. ¿Quiere comprar uno para rentar? ¿Quiere comprar uno para su esposa? Para que venga de compras a Yorkville. ¿Comprar uno para rentar? ¿Qué dicha, no? ¿Qué es lo que estamos? Pues sí, vamos a seguir viendo, pues, señor, ¿no? ¿Área residencial? ¿Costos que varían entre 2, 3 millones de dólares? Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Y me la sé, con todo gusto, porque no siempre la guía se sabe todo. Pocos edificios antiguos, ¿verdad? A principios del siglo XX hubo un incendio que acabó con lo poco antiguo que había. Y además el gobierno derrumbaba para volver a construir. A hoy en día, lo poco antiguo que hay está prohibido derrumbarlo. Lo conservan, aunque sea la fachada, y construye por dentro lo moderno. Eso es lo que está pasando acá, ¿verdad? Pero pues en realidad, pues historia, pues no. En Quebec, que fue lo que ustedes vieron, ¿verdad? Siglo XVII. ¿Por qué derrumbaban? Pues sí, debe ser, ¿verdad? ¿Por qué han construido tantos condominios de lujo al entrar? Cuando vayan a Niágara, cuando se vayan hacia Niágara, se van a dar cuenta. Bueno, vamos a verlos. Los que son condominios, todo eso ha sido, desde 1990 no había habido un auge de crecimiento de edificios en el centro de la ciudad hasta hace 10 años, pero porque son proyectos que uno pide permiso al gobierno y proyectos que el gobierno le dice, bueno, para tal año ustedes lo tienen que empezar y terminar para acá al tiempo. O sea, eso es lo que hacen acá, piden permiso y dependiendo del área el gobierno les va dando permiso de la altura, de lo que vaya a ver alrededor. ¿Okay? De habitantes y bueno, aproximadamente, ¿verdad?, 3 millones en el centro de la ciudad. La ciudad de Toronto, ¿verdad?, cuenta con 6 millones de habitantes, de los cuales se dice que un 40% es el típico canadiense. Aunque algo realmente típico no encuentran ustedes, se dice ser el esquimal, pero los esquimales dicen que nosotros somos más esquimales que ellos, porque la palabra esquimal para ellos significa extranjeros, aunque también se dice que para ellos esquimal significa hombres que comen carne cruda, ¿ok? Esos esquimales que fueron los primeros indios aborígenes que vinieron a poblar esta área del Canadá por el estrecho de Bering antes de sus grandes glaciares. El otro 60% se dice estar formado de un mosaico y no de una mezcla, porque normalmente esas razas no se mezclan. Y lo que más hay en ese 60% es italiano, oriental, judío, hindú, polacos, ucranianos, alemanes y después 1% menos de cada una de las demás razas. ¿Preguntas? Los indígenas están están al norte de cada ciudad y el gobierno les da ayudas económicas, ¿ok? Ellos no salen de sus áreas porque no quieren, salen a estudiar y la universidad es gratuita para ellos, todos los servicios de salud gratuitos. Señores, los medicamentos para nosotros no son gratuitos, son de paga, pero para ellos sí. Dentista, todo, mucha ayuda económica para los que quieran estudiar. Escuelas gratuitas. Sus reservas, ¿sí? No salen de sus reservas, al norte de cada ciudad tienen sus reservas. Ha habido problemas, ¿eh? Porque hay áreas, la verdad que nunca he ido, lo más cercano he estado cerca de una población de los indígenas que está para Hamilton, por el Highway 6, al norte, y le voy a decir, ¿por qué? Porque tengo una amiga que le gusta fumar y los indígenas tienen sus ventas de cigarros más baratos. Entonces, yo no fumo, pero acompaño a mi amiga a ir hasta allá y es lo más cerca que he llegado de las reservas. Nunca he estado en uno, sinceramente. Mira, si va lejos, okay. Paso, sí, sí.